Órbita Rock, estamos en Rock al Parque 2015 y tenemos como banda invitada en nuestra entrevista de hoy a Coda. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Muy bienvenidos aquí a Colombia, Bogotá, Rock al Parque. ¿Cómo se sienten estando aquí en este gran festival? Estamos felices, fue increíble la experiencia. Hace rato que tocamos, la gente entregada, se sabía las rolas, cantaron todo. Estamos impactados y ver el tamaño de esto, la producción, ¿no? Es una joya este festival. Muchas felicidades. Muchas gracias. ¿Ustedes ya conocían Rock al Parque? ¿Qué sabían de este festival? Sí, bueno, conocemos todo, en toda Latinoamérica conocemos el festival, que es enorme, es grandioso, con mucha tradición, y al menos todas las bandas de México queremos venir a tocar en algún momento, y afortunadamente hoy pudimos hacerlo nosotros y estamos totalmente extasiados del show que tuvimos y de la gente. 20 años de Aún, ¿qué se siente? Por Dios, esto es como un clásico, 20 años. Sí, la verdad estamos muy contentos, muy bendecidos por eso, porque nunca imaginamos que esa canción fuera a funcionar, a trascender a otros países. Para nosotros puede ser como cualquier otra canción, como cualquier otra de nuestras baladas, pero afortunadamente a la gente le gustó y sigue ahí, ¿no?, vigente. Allá en México se sigue escuchando en la radio todo el tiempo, y vimos que aquí en Colombia la gente se la sabe, igual en España, igual en Honduras. Entonces para nosotros ha sido increíble y muy bendecidos por esa canción. ¿Cómo es esa relación con las bandas con las cuales ustedes han tocado? Motley Crue, Scorpions, etcétera, son innumerables. Pues la verdad es que es como un placer, es como una escuela, es ver esas bandas tan grandes con tantos años de experiencia, y de alguna manera uno trata de aprender de ellos, ¿no? Sobre todo cuando te das cuenta de que son muy humanos como personas. Muchas veces hay artistas que se suben un poquito a un ladrillo y se marean, ¿no? Entonces de alguna manera como que uno trata de aprender de ellos. ¿Cómo hacen las personas como ustedes, como banda, para seguir siendo así tan humanos, tan dedicados a la gente? Porque es que uno los ve y ustedes se toman fotos, ustedes dan autógrafos. O sea, ¿cómo hacen para seguir siendo esos personas del común? Bueno, al final, nosotros esta es una profesión que elegimos, es un camino que nos conmueve, nos ha llenado mucho, nos ha dado grandes satisfacciones, pero es una profesión que cuidamos, que tratamos de estar al día, y nosotros pues es la relación con todas las personas, nosotros agradecemos estar aquí. La verdad es que estamos muy honrados de poder seguir en la música, de continuar, y entonces es una cuestión de agradecimiento absoluto. Entonces, por supuesto, la gente que se acerca con nosotros, más que ellos agradecernos algo, creo que el agradecimiento es de nosotros, porque eso, si no, no estaríamos aquí. La verdad nos conmueve muchísimo la muestra de cariño que la gente nos da, y eso es algo que, uno de los motores que hace que esto funcione. ¿Qué viene para ustedes después de Rock al Parque 2015? Bueno, estamos en promoción de nuestro disco nuevo que se llama Ciclos. Está disponible en todas las tiendas digitales y ojalá que también en las tiendas físicas, pues, de CD físico. Y estamos tocando por todos lados en nuestro país, en México, pero también vamos a estar como parte de la gira, ya estamos acá ahora en Colombia y vamos a estar en Ecuador, en Perú, en Guatemala, en Estados Unidos. Entonces estamos tratando de hacer todo el ruido que se pueda, trabajando muy duro para todos ustedes. Redes sociales donde la gente que no los conocía los pueda seguir. Nuestras redes sociales todas son Reunión Coda, así parejito todas, Reunión Coda. Ahí nos pueden encontrar toda la información y estar en contacto con nosotros directamente. El mensaje para Cultura de Paz de Rock al Parque 2015. Bueno, la verdad es que hemos aprendido mucho de la gente colombiana, porque es increíble ver un festival que una a tanta gente, tantos estilos de música, y sobre todo que promueva la paz. Para nosotros es muy importante el cero violencia, ver cómo la gente aquí convive. Así debe ser en toda Latinoamérica, así debe ser en todo el mundo. Olvidar la violencia, olvidar las cosas feas y quitar esa imagen negativa que tienen todos los países con este tipo de eventos, ¿no? Es increíble llegar a algún lugar y ver cómo la gente es muy amable, te trata muy bien.
y puedes tener como ahorita, no, más de 60 mil, 70 mil gente reunidas, cantando, bailando y pasándosela bien. Eso es una lección de vida que todos los países de Latinoamérica y del mundo deben aprender. Joda, muchísimas gracias, es un placer tenerlos en nuestro país. Ustedes son muy reconocidos, espero que tengan muchos éxitos de aquí en adelante. Y por favor, un saludo para Órbita Rock. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Nosotros somos Coda, mandamos un abrazo fraternal a todos en Órbita Rock, desde Colombia.